Cierra la puerta, Jazmín, y vengan. Pasen, siéntense ahí. Ahora, ¿antes puedo grabar para el Fan Chic la primicia? No, Jazmín. Esto es muy serio. De verdad, no hagas chistes con eso. Me tienen que prometer que no le van a decir nada a nadie. Ámbar, ya te lo prometimos 3 veces en el camino. ¿Qué puede ser tan importante? Es que Delphi, mi madrina, no quiere que yo se lo cuente a nadie. Pero yo... No puedo aguantar más esto. Necesito compartirlo con alguien. ¿Pero qué pasa, Ámbar? Ustedes son mis mejores amigas. Sí. Y yo sé que muchas veces nos peleamos y les digo cosas feas y todo. Pero quiero que sepan que en este momento no puedo estar tan agradecida de tenerla cerca. ¿Pero qué pasa, Ámbar? ¿Qué es algo de tus papás? ¿Volvieron de su viaje? No. No, nunca estuvieron de viaje. Mis verdaderos papás murieron en un incendio en esta casa hace muchos años cuando yo era muy chica. Y mi nombre no es Ámbar Smith. Yo soy Sol Benson. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar el nombre? No sé. No sé, chicas, me están haciendo un montón de preguntas y yo no estoy preparada para contestar tanto. Estoy sobrepasada, tengo mucha información en la cabeza. ¿Ustedes entienden que el mundo se me dio vuelta entero? Sí, perdón, es que es como todo tan raro que te surgen preguntas, ¿no? Sin querer. Es más, hay algo que no me cierra también. Pero no lo voy a decir. ¿Qué pasa, Delphi? ¿Qué vas a decir? Nada, que te quedes tranquila. Lo vas a ir resolviendo a poco, ¿sí? Ay, te quiero, amiga. Sabes que contás con nosotras para lo que quieras, ¿sí? Yo también te quiero, amiga. Y quiero que sepas que Sol es mucho más lindo que Ámbar. Así que te lo puedes cambiar. Tranqui. Jazmín, basta. Ya me estoy arrepintiendo de habértelo contado. Chicas, mírenme. Y prométanme que no le van a decir nada a nadie. Por favor, es un secreto. No, te prometo que no sale de acá. Te lo prometo, Sol. No te molesta que te diga Sol, ¿no?